vengo con el menú que hemos preparado para ver la final de la Champions League. Va a ser un bocata, en este caso un sándwich, pero un poquito especial. Va a llevar carrillada de ternera, que ya la estamos viendo. Ya la tengo limpia del el pellejo por fuera. Dentro del canal tengo una receta preparándolo y aparece como... estaba bien grabado cómo se limpia, así que no lo voy a repetir. Bueno, y en principio simplemente, pues nada, limpiarle la membrana de fuera y sazonar con sal, pimienta y ajo granulado. Le doy un pequeño masaje a toda la carne para que todo se unte bien, se pringue bien y lo reservo. El siguiente ingrediente que vamos a meter en nuestro bocadillo va a ser pollo. Exactamente lo mismo, voy a utilizar el cuarto trasero, que es más jugoso, y le voy a limpiar simplemente el trocito del culo que trae y el poquito de exceso de grasa que suele tener por la parte, digamos, de la ingle. El sazonamiento va a ser también básico: sal, pimienta y ajo granulado, porque luego el sándwich llevará salsa que cada uno pondrá la que quiera, de mostaza, de salsa barbacoa, etcétera. Así que no quiero que la carne tenga sabor que predomine y que pise luego el sabor del conjunto del sándwich. Todo lo voy a cocinar en la brasa, lo voy a ahumar, lo voy a tener durante toda la tarde o durante toda la mañana y un poco de la tarde. Y bueno, lo primero que voy a hacer es darle una pequeña marcadita a los muslos de pollo y a la carrillada. Nada, esto va a ser 2 minutos, 3 minutos, y ya lo paso arriba para que se vaya ahumando poco a poco. La idea es que la mezcla de las carnes, la de pollo, pues ya sabemos que a todos nos gusta y tiene una textura como bastante tierna y suave, y la carrilla de ternera es la que me va a dar ese punto de melosidad por la gelatina y ese punto de sabor que tiene la ternera, que quizá al pollo en este tipo de elaboraciones pues lo echemos un poco de menos. Así que la mezcla yo creo que va a salir genial. Bueno, en este caso ya tengo las carnes apartadas en la parte de arriba y la brasa la aparto completamente al otro extremo, de forma que el humo suba hacia arriba, salga por la entrada que tengo arriba, que cierro la de la izquierda y abro la de la derecha, así que el humo circula, sube hacia arriba, pasa por la carne y sale por el otro extremo. Esto aquí va a estar, pues van a estar tiempos diferentes, pero unas 6 horas aproximadamente va a estar en el ahumador. Claro, el pollo como chorrea, el pollo en el ahumador es un espectáculo como se queda. Es de las carnes que mejor le sienta, la verdad. Toda la grasa exterior, toda la grasa, se va quedando crujiente, coge un sabor espectacular. Es una cosa impresionante, la verdad. He añadido también, como habéis visto, una cebolla. He puesto 4 cebollas enteras y las pongo en la brasa también, porque luego la voy a añadir a la mezcla, que es lo que me va a aportar ese punto de jugosidad extra y de sabor. Y ahora ya, una vez que lleva aproximadamente un par de horas la carrillada ahumando, la carrillada es bastante dura, digamos, si no la cocinamos, y si la tengo todo el rato así se me quedaría reseca. Entonces, una vez que ya ha cogido el sabor ahumado, la envuelvo en papel de aluminio y la vuelvo a meter dentro, y ya la puedo poner, si quiero, más cerca de las brasas para que coja un poquito más de temperatura y con su propio jugo se termina de cocinar. Y con las cebollas voy a hacer exactamente lo mismo. Ya las tengo braseadas, ya están, digamos, marcadas, ya han cogido el sabor de la brasa, y ahora lo que quiero es que se queden como cocinadas con su propio jugo, casi que se caramelicen con sus propios azúcares y que se queden muy muy tiernas, porque luego, digamos, en el bocadillo quiero que sean como una especie de mermelada que quede dentro unificando todas las carnes. Ya con esto envuelto y el pollo tal cual, nada, volvemos a cerrar y que siga funcionando otro ratillo, y luego apartaremos el pollo y dejaremos las otras dos cosas que se terminen. Pues
que sí, que no. He metido una pizza de estas perrunas del congelador, porque algo tendremos que comer hasta la noche. Así que, bueno, el pollo ya lo tengo listo. Oh, está increíble lo del pollo, es que de verdad que es una pasada. Lo vamos a apartar, lo voy a dejar con un papel de aluminio envuelto y termino el resto de cosas otras 2-3 horitas. Mira, por ejemplo, la carrillada, cómo se queda una vez que la saca, es una cosa increíble. La verdad es que la primera vez que la cocino en el ahumador siempre la he guisado y me ha quedado, vamos, espectacular. Una cosa que se deshace, está llena de gelatina, mirad cómo se pega la carne en el cuchillo de la propia gelatina, se deshace, bueno, en el bocata esto va a ser una cosa de loco. Bueno, y ahora ya, pues nada, esto ya es entretenerse un poquito, simplemente es deshuesar toda la carne. El pollo, toda la grasa ya la ha sudado en la brasa y la piel está súper crujiente. Esta piel no la vamos a desperdiciar, por supuesto, la vamos a picar con el cuchillo también y la vamos a añadir al bocata. La carrillada, pues nada, que se deshace sola prácticamente, luego le pasaremos el cuchillo y la cebolla, que mirad cómo se ha caramelizado con sus propios azúcares y se ha quedado también increíble, súper tierna. Esto va también entero todo para adentro y luego le vamos a pasar el cuchillo a todo y listo, ya faltará solamente añadirle los últimos ingredientes y lo tendríamos listo para montar en nuestro bocata. Y al siguiente paso, pues nada, vamos cogiendo ingredientes, vamos picando primeramente a juliana, así como alargado, luego giramos, picamos bien, pero vamos, que aquí no tenemos que complicarnos la vida, podemos meter el cuchillo como queramos, podemos pasarlo un poco a lo loco, que el caso es que se quede todo desmigado para hacer una especie de mezcla, como si fuese una hamburguesa, digamos, pero ya con todo cocinado. Bueno, y en esta mezcla ahora voy a poner queso. En principio voy a poner una bolsa de queso especial para pasta en polvo. ¿Con qué objetivo? Aparte de que tienen un sabor bastante potente, ser en polvo va a absorber todos los jugos que queden sueltos de la cebolla, de la carne, en lugar que se desperdicien, que acaben chorreando el plato, los va a absorber el queso y va a hacer que se quede como todo unificado. Y luego el otro es el que se va a fundir cuando lo metamos otra vez a calentar y el bocata quede con toda esta cantidad de queso fundido, que va a estar increíble. Esta mezcla yo hoy la voy a utilizar para hacer unos sándwiches, pero nos sirve para cualquier otra cosa. La podemos hacer un día que hacemos una fajita, unos tacos, un burrito, o un bocadillo en pan normal, en fin, ya cada uno a su libre antojo. Bueno, si queremos hacer, por ejemplo, incluso una pizza, la base tomate y esta mezcla por encima también sería increíble. Y ya pues nada, simplemente mirad, hemos puesto también un poquito de maíz a la brasa, unas patatas y los sándwiches. Hemos puesto la mezcla y ya cada uno va poniendo lo que quiere, su mostaza, su mayonesa, su salsa barbacoa, en fin, cada uno la que le dé la gana. Pero la verdad es que han quedado una cosa brutal de sabor y para todos los que nos hemos juntado a ver el fútbol, pues genial, la verdad. Mirad cómo se aprecian los toques rosas de la carne característicos de la carne ahumada. Bueno, es que es una cosa bestial. Y luego, para celebrar el final del partido, pues mira, un pequeño aperitivo. Al lado de mi casa tengo un árbol de mora, me invento una estrategia un poco para variarlo, me zarandeo un poco, recojo todas las moras y voy a hacer como para hacer una especie de cóctel. Es como una limonada realmente, limón, agua y azúcar, a la cual le voy a añadir hierbabuena, que también tengo en la maceta, las moras que las tengo al lado de casa, hacemos un licuado, lo colamos y lo añadimos a la limonada. Pues mira el final de fiesta que nos montamos en un momento. Ponemos un chorrito de aquello que te guste y le ponemos la mezcla. La cinta de carrocero no es que el vaso se haya roto y lo hayamos pegado con cinta, es que lo usamos para ponerle los nombres y que no andemos mezclándonos vasos de uno a otro. Bueno, pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el sándwich, que lo pongáis en práctica. Y nada, pues si le dais a me gusta y a suscribir, a mí me ayudáis también. Nos vemos en el siguiente.